Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. No importan los metros cuadrados, no importa dónde estés, no importa el espacio que tengas, tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Valparaíso, verificado por Speedtest. Un fallecido y 8 lesionados dejó colisión de alta energía registrada en sector de Loncura, en Quintero. Alcaldesa Virginia Reginato explicó este miércoles el por qué se postergó edición de Festival de Viña del Mar 2021. Certificaron a 40 mujeres capacitadas en el marco de la construcción del nuevo hospital de Marga Marga. Ahí estaban los titulares en las principales noticias que destacamos de nuestra edición central. Este es su canal Quinta Visión Televisión y como siempre les damos la bienvenida y les agradecemos su preferencia. Quiero adelantarle que estaré conversando con Elizabeth Berríos, secretaria de la agrupación Quintero Me Enamora. Bueno, Elizabeth nos cuenta los dolores del sector gastronómico de la ciudad y de la misma manera, a propósito del episodio de contaminación, de la crisis social y, por cierto, también del duro golpe de la pandemia que han tenido que enfrentar. Pero de igual manera, cómo se han preparado para recibir a las y los turistas y nos van a hacer un especial llamado para visitarles, para disfrutar de los encantos de Quintero. Vamos entonces ahora a conocer el detalle de las informaciones. Violenta colisión registrada la mañana de este miércoles entre vehículo tipo van y camión dejó una víctima fatal y 8 lesionados en la ruta F210 sector de Loncura en precisamente Quintero. Una persona fallecida y 8 lesionados, 5 de ellos con lesiones de gravedad, fue el trágico resultado de una colisión de alta energía entre un vehículo tipo van que transportaba trabajadores de una empresa pesquera y un camión. Hecho registrado cerca de las 8:40 horas de la mañana de este miércoles en la ruta F210, kilómetro 4, sector de Loncura, en Quintero. De acuerdo a las primeras indagaciones policiales y testimonio de testigos, el vehículo de transporte colisionó al camión, volcándose posteriormente, falleciendo en el lugar su conductor producto de la gravedad de sus lesiones. De un vehículo menor tipo van, el cual habría colisionado de forma frontal con un camión tipo grúa pluma. A raíz de este accidente de tránsito de alto impacto energético, resultaron lesionados 7 personas de carácter grave al momento de la apreciación del personal policial. Y lamentamos el fallecimiento del conductor del vehículo de la van, el cual, producto de la gravedad de sus lesiones, se produjo el deceso en el lugar. Personal SAMU de distintas comunas de la quinta región concurrió al lugar, de igual forma carabineros de la subcomisaría Quintero y bomberos de la comuna trabajaron en el rescate de estas personas. Producto de la gravedad del accidente y del trabajo de las diferentes unidades de emergencia que llegaron hasta el lugar en que se registró este fatal accidente, el tráfico estuvo suspendido por casi 3 horas en dicha vía, siendo los lesionados trasladados de urgencia a recintos hospitalarios de Quintero, Viña del Mar y Quillota.
Alcaldesa Virginia Reginato explicó este miércoles el por qué municipio y directores ejecutivos de canales analizaron aplazamiento de la 62ª versión del festival para verano del 2022. No va a haber festival en la Quinta Vergara. Eso yo creo que es súper importante decirlo porque no se dan las condiciones, sería muy difícil poder controlar eso. Pero por supuesto, los canales han tenido la mejor disposición para trabajar en conjunto, para promover la ciudad, para hacer del verano la promoción de la ciudad que necesitamos. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir afinando los detalles y sé que vamos a tener un momento grato. Habrá un poco de música, en fin, eso hay que ver cómo se va a hacer. La verdad que fue bastante difícil, esperamos hasta lo más que podíamos esperar en realidad, pero es por eso que también la autoridad sanitaria aconsejó y nosotros hemos tenido que aceptar la situación. Estamos en conversaciones con el intendente y creo que aquí está la buena disposición para tener un buen verano. Certificaron a 40 mujeres capacitadas en el marco de la construcción del nuevo hospital de Marga Marga. Con sello de mujer se da el vamos a la construcción del nuevo hospital de Marga Marga. Dado que un grupo de mujeres se encuentran trabajando en la faena en las áreas de carpintería, albañilería y enfierradura, luego de ser capacitadas vía CENSE en técnicas de la construcción. Obra y la certificación que acabamos de presenciar es un ejemplo de cómo se puede avanzar en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es un cambio que estamos intencionando y que estamos promoviendo desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Tenemos una mesa de trabajo en la que participa la Cámara Chilena de la Construcción, 4 ministerios, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Trabajo, de Vivienda y de Obras Públicas, porque precisamente en un momento donde se han perdido tantos empleos, queremos que en la etapa de reactivación económica, donde la construcción va a ser muy importante, las mujeres también se beneficien de esas oportunidades. Al ver el gran interés de las alumnas por participar en la construcción del hospital, la gerencia de la constructora Acciona comenzó a diseñar un plan para poder recibirlas en la obra. Y que hoy día no tan solo las vemos capacitadas, sino que las vemos trabajando en la obra y en una obra donde ellos van a ser partícipes, tanto como usuarios, como también en la construcción. Así que estamos muy contentos. Esto duró años conseguirlo y queremos cuidarlo, porque ya sabemos que se va a repetir como modelo en otros lugares de Chile y también a nivel internacional. Esta es la manera de acortar las brechas y las distancias. El Hospital Provincial Marga Marga está emplazado en el terreno ubicado en la intersección de la autopista Troncal Sur, Avenida Marga Marga y calle El Abanderado en la ciudad de Villa Alemana. Aparte de que una vez que está adjudicada la construcción del Hospital Marga Marga, la Gobernación de Marga Marga, junto con la Seremi de Trabajo, nos solicita algún tipo de colaboración para dar empleo local. A partir de ahí se empiezan una serie de cursos y capacitaciones donde la realidad o lo que se ve y se demuestra es que hay una gran aceptación por parte de la mujer que reivindica su integración al sector de la construcción, y de ahí partimos con la idea de intentar buscar una manera de reivindicar el papel de la mujer en la construcción y que no quede apartada, ¿no? Del total de mujeres capacitadas, 46 ya se encuentran contratadas y desempeñándose en la obra. Yo soy maestra soldadora, la única soldadora que hay en la obra, contratada por Acciona. Y llevo súper pocos días trabajando, pero es un proceso súper lindo. Se aprende mucho, porque en terreno es donde se aprende todo, pero cansador a morir, me duele todo el cuerpo, pero es grato todo lo que uno está haciendo. La construcción es súper grande, o sea, como experiencia, si, a mí en lo personal que me gustaría seguir estudiando esto, es súper grande el proyecto y todo, y cada día se aprenden cosas nuevas. Estuve hace unos par de años atrás trabajando en terminaciones finas de lo que son departamentos, y tengo un estudio de prevención de riesgo igual, pero lamentablemente por muchas circunstancias de la vida no pude seguir. Entonces de frentón me vine a esto y es una oportunidad increíble que no la quiero desaprovechar, así que
feliz. El megacentro hospitalario, muy esperado por los vecinos de la provincia, sumará 282 camas a la red de atención de la región de Valparaíso, beneficiando a cerca de 500.000 personas de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué. Villa Alemana está siendo pionero en un proyecto que está llamando la atención más de la cuenta. Hoy la mujer tiene su espacio en esta construcción del hospital de la provincia de Marga. Es un logro que nos ha costado muchísimo llegar a este minuto, pero sin lugar a duda que acá está el dicho que nos enseñaron nuestros padres, que cuando se quiere se puede. Ellas quisieron llegar a ser exitosas y hoy día lo han logrado. El proyecto contará con 51 boxes de atención, 9 pabellones quirúrgicos y 3 salas de parto integral, 30 salas de procedimiento, además de 15 puestos de diálisis y una unidad de hospitalización domiciliaria. La obra, financiada por el Ministerio de Salud, haciendo una inversión de más de 129.000 millones de pesos. Vamos ahora con los datos de la pandemia. Como siempre, las cifras se dicen relación, en primer lugar, con la región de Valparaíso, luego con el territorio nacional. Y el número de contagiados a la fecha, es el recuento, llega a 31.071. Casos activos, 399, y personas que han perdido la vida en nuestra región de Valparaíso a causa del virus ya suman 1.086. En lo nacional, la suma y el recuento al día de hoy de contagiados alcanza 524.804 personas. Casos activos, 8.451, y fallecidos, 14.633. Limache cuenta con su primera reserva natural municipal y busca acreditar la certificación medioambiental de la comuna. La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, sobre todo ante la rápida urbanización. Es por esto que desde la Municipalidad de Limache cuenta con su primera reserva natural municipal. A través de una ordenanza se decretó la protección legal de cerca de 76 hectáreas del estero en Los Laureles, sector Puente de Fierro. Este sector como nuestra primera reserva natural municipal, y eso es un trabajo conjunto que hemos desarrollado con la comunidad, el Consejo Municipal, y obviamente hoy día también hemos contado con la participación de un socio estratégico fundamental que es el Ministerio de Medio Ambiente. Pero además hemos comenzado los trabajos para buscar la certificación medioambiental del municipio y en un plazo posterior también de la comuna. Nosotros buscamos generar una política que una todo y que vincule todas las acciones que como municipalidad hemos ido desarrollando, desde la arborización, el compostaje, esta reserva y una serie de otras acciones que nos permiten ir visualizando una comuna sustentable hacia el futuro. Esta es una de las iniciativas con las que se busca acreditar la certificación medioambiental de la comuna. Y en la reunión surgió la invitación de poder venir a conocer este maravilloso lugar. Esto es un verdadero oasis, está en el sector de Los Laureles, muchos limachinos lo conocen, pero es importante que todos lo resguardemos. Así que quiero agradecer públicamente al alcalde Daniel Morales por su liderazgo y valentía en avanzar en la protección de esta reserva natural que finalmente es patrimonio identitario de los limachinos. La propuesta para la creación de esta reserva es del grupo Limache Verde, el cual reúne a vecinos preocupados por el medio ambiente de la comuna. Tenemos una gran posibilidad en este momento, son 76 hectáreas que no contaba la ciudad. Eso nos va a permitir poder llegar a mayor cantidad de metros cuadrados por habitante, y poco a poco nos vamos a ir acercando a una calidad de vida ligada al medio ambiente que es totalmente beneficiosa y necesaria para esta época, que ya están todos conectados al celular. Necesitamos también volver un poco con los pies a la tierra y al agua en este caso. Como plan medioambiental, la comuna de Limache ya cuenta con un primer proyecto piloto de compostaje en el sector de Pedro Lira. Y entre fines del 2019 y comienzos de este año, se plantaron cerca de 1.000 árboles en puntos estratégicos de la ciudad. Muy bien, estamos en condiciones de saludar a Elizabeth Berrío, secretaria de la agrupación Quintero Me Enamora. Elizabeth, confírmamelo o no, estoy recordando que más de alguna oportunidad Juan Fernando Acuña Arena, director regional de Corfo, les ha mencionado y les conoce bastante. ¿Es así o no? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Sí,
nos conoce bastante, él es un colaborador nuestro, él nos ha apoyado porque ve la fuerza en nuestro gremio, ve el empuje, ve la iniciativa que hemos tomado. ¿Tiene raíces en Quintero? Sí. ¿Parte de su familia? Su madre es quinterana. Así es, y nos ve. La madre de Juan Fernando. Y nos ve. Sí. Sí. No sé cómo, pero nos ve allá en Quintero, pero nos ve. Así es que se lo agradecemos. Oye, vamos en los minutos que tenemos, Elizabeth. A ver, no han sido tiempos fáciles para nadie, pero ustedes tuvieron un episodio anterior que no lo compartieron, afortunadamente, otras ciudades o comunas. A ver, contaminación, crisis social, pandemia, por lo tanto... de verdad que muchas y muchos de ustedes han estado de verdad de rodillas, pero han seguido trabajando confiados en que la luz aparece al final del túnel. ¿Qué es lo que han estado haciendo, Elizabeth? Mira, te cuento. Nosotros, dentro de todo lo trágico que fue el episodio de la contaminación en agosto del 2018, sacamos... Lo puedo decir como a beneficio. Antes los gastronómicos de Quintero no se conocían, no se ubicaban, y a partir de este episodio logramos entender que teníamos que asociarnos. Una especie de una asociatividad, exactamente, formando una agrupación, y ahora estamos en proceso de gremio gastronómico. Y a partir de este trágico episodio, dijimos, pucha, ¿qué hacemos para reencantar nuestro turista? Y que vuelva a creer en nosotros. Si la contaminación está, tenemos que vivir con ella. Es por eso que nos juntamos 37 dueños de locales gastronómicos y formamos la agrupación Quintero Me Enamora, donde pasaron 2 meses después del episodio y hicimos el sándwich de pescado frito más largo del mundo. Eso fue en 2018. Ya luego entendemos que... así es. Realizando esta asociatividad íbamos a lograr lo que nosotros queremos como gremio gastronómico quinterano, estandarizarnos, potenciarnos y ser reconocidos con la parte gastronómica, porque nosotros tenemos muchos clientes que vienen a nuestros restaurantes solamente a comer y luego se van. Por eso que aparte del sándwich de pescado frito más largo del mundo, que fueron 82 metros, fue un hito muy importante para nosotros, logramos encantar al turista. Y empezamos a comunicarnos nosotros como gremio, participando en ferias en Chile y en el extranjero, donde nuestra presidenta salió al extranjero a Sao Paulo, a Brasil, a representarnos con nuestras preparaciones. Ah, mira, muy bien. Sí, además hicimos concursos gastronómicos para estandarizar nuestro servicio y buscamos una identidad gastronómica, un plato identitario de Quintero, y hicimos un concurso gastronómico también. Entonces, todo eso para potenciar la parte gastronómica, la cual no es muy reconocida en Quintero porque está Concón al lado, entonces la gente de repente viene sola a Concón. Y nosotros, esa es nuestra finalidad, potenciar, garantizar un buen servicio, y es por eso que estamos ahora en esta etapa de la pandemia, sí. Queremos estandarizar nuestro servicio. Bueno, están como en la mayoría de las comunas de la región, a excepción de Juan Fernández, que está en la fase 4, en 3. Por lo tanto, vino un respiro hace poco, los locales en su interior con un 25%, ya no solo terraza, y eso da la posibilidad de poder recibir. No solo Juan Fernando Acuña, el director de Corfo, conoce Quintero, yo también conozco por ahí la Cueva del Pirata. He estado en más de algún restaurante sirviéndome un pisco sour, así es que tiene atractivos naturales Quintero, sin duda, y es muy interesante de conocer, de recorrer, de visitar. Así es que yo quiero que en el tiempo de descuento que nos queda de la conversación para estos efectos, Elizabeth, pueda no solo hacer la invitación para que muchas y muchos les vayan a visitar, sino que además también refuerces el trabajo que están desarrollando en términos de prevención sanitaria. Ya, mira, te cuento, nosotros ahora tenemos una articulación tendiente con una empresa de acá del sector, en conjunto a la municipalidad y nosotros, como te decía anteriormente, en estandarizar nuestros servicios y nuestros protocolos sanitarios, ya sea protocolo para clientes, protocolo para trabajadores, protocolos para proveedores, que es súper importante, que de repente nosotros nos podemos cuidar, pero llega un agente externo y nos puede contagiar. Así es. Entonces, esta triada que se puede decir entre el gremio, más la municipalidad, más esta empresa del gremio,
para que nosotros ya estamos cumpliendo los protocolos, o si no, no podríamos estar funcionando. ¿Ya? Viene el Seremi nos ha revisado nuestros protocolos sanitarios y cumplimos a cabalidad con ellos. Pero yo le digo al turista, vengan, estamos con todas las medidas sanitarias implementadas, los protocolos que exige el gobierno, y además otros protocolos, porque nosotros nos estamos capacitando para tener efectividad en los procesos y gestiones anti-COVID. Muy bien. Lo bueno de todo esto, que nosotros, como te digo, estamos en proceso y gestiones de mantener al público sano. Nosotros somos una comuna con poco contagio. Sí, de hecho, perfecto. Cuando dejaron el control sanitario y dejaron libre, digamos, el paso a Quintero, no hemos tenido una explosión de contagio. Eso quiere decir que nosotros lo estamos haciendo bien. Lo estamos cuidando. Entendemos qué significa y entendemos esta nueva forma de atender al público. Elizabeth, está hecha la invitación y además quiero señalar, ya al momento de ir cerrando la conversación, que estás en tu local, por eso estás con mascarilla, sí. Se ve parte del personal trabajando. ¿Cuál es el nombre de tu local? No lo quería nombrar porque no, yo represento al gremio. No importa, da lo mismo. Mi restaurante se llama Waikiki, Terraza Waikiki. Ah, conocido, listo, nada más. Sí. Gracias, mucho éxito, que les vaya muy bien y que este llamado sirva para que muchas porteñas, porteños, Viña Marina, los habitantes de la región de Valparaíso busquen como destino, porque es muy interesante Quintero, que les vaya estupendo. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de mostrarnos que nosotros tenemos una gastronomía que está subiendo y estamos todos unidos, somos muchos los locatarios que tenemos este gremio y estamos haciendo las cosas bien, para recibirlos a todos. Gracias. Hasta aquí entonces nuestro trabajo por hoy, no sin antes invitarles para que nos reencontremos en el portal o el sitio web del canal www.quintavisión.cl, como de igual manera en el fanpage. Nos encuentra fácil y sencillo como Quinta Visión Televisión. Puede contactarse con nuestro departamento de prensa, ser parte de las noticias o compartir especialmente las que son de su interés. Viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía en nombre de todas y todos quienes trabajamos a esta hora para ustedes. Y, por supuesto, sigan junto a nosotros. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. No importan los metros cuadrados, no importa dónde estés, no importa el espacio que tengas, tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Viña del Mar, verificado por Speedtest. El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso informa que el proceso de participación ciudadana por modificaciones sustantivas al Estudio de Impacto Ambiental, Mejoramiento a Accesibilidad de Puerto Valparaíso, del titular Empresa Portuaria Valparaíso, se extenderá hasta el 16 de noviembre del 2020. Hasta ese día, se podrán realizar observaciones en la página del Servicio de Evaluación Ambiental www.sea.gov.cl o al mail oficinapartes.sea.valparaíso@sea.gov.cl o en Prat 827, oficina 301, Valparaíso.